Bienvenidos a la segunda parte de Descanso, Disfrute y Golf desde Antequera Golf. Con dos personas, una local, Juan Caratayú, es portero del Málaga, del Hércules, del Mallorca. También ha jugado en la Liga de Hungría y en la de la India. Merece la pena que le escuchen. Gran jugador de golf. José Luis Abajo Pirri, el único medallista olímpico español, medalla de bronce en los Juegos de Pekín en el 2008. Y algo que no esperábamos, un local, Cristóbal Toral, sin duda uno de los mejores pintores del mundo, español, que vive y ha sido criado aquí, que vive en Madrid, pero que constantemente está aquí, que tiene ahora mismo una exposición en Antequera y que merece la pena que lo conozcan porque ha demostrado no solamente cariño por Antequera, sino también cariño por el deporte. Van a tener ahí unas declaraciones que les va a encantar, pero no se lo pierdan. Antequera Golf, sin duda, el mejor campo de interior de España. Con los guapos y tus santos. Con la espada, ¿no? Con la espada. Pues mira, aquí ahí dentro, en la punta, hay un hilo pegado dentro de la hoja. ¿Un hilo? Sí, este hilo de aquí dentro, que está pegado, va aquí dentro, a los hilos de afuera, que esto lo pones en el enchufe. Está aquí colocado. Tiene un pasante dentro de tu traje, que es un cable, que enchufas aquí. Un lado va por dentro del traje y sale del otro extremo para atrás. Para atrás lo enchufas en un rulo que se llama, que es una alargadera, y ese rulo va enchufado al aparato eléctrico. Entonces todo ese sistema eléctrico que cuando hace que tú toques con la punta y presiones esta distancia a tu rival, se enciende la luz. Entonces el árbitro ya sabe quién ha tocado. Un aviso. Claro, entonces el árbitro ya sabe quién ha tocado. Entonces hay dos luces, dependiendo del lado de la pista en el que estés. Si estás en un lado, luz verde, si estás en otro lado, luz roja. Luego en el aparato hay dos luces y se enciende la luz verde, punto para la derecha, si se enciende la luz roja, punto para la izquierda. Entonces ahí tienes que pinchar, es un arma de estocada. Hay que darle la estocada al rival. Tiene empeño, para aquí y el otro. Sí, y luego tienes que presionar con cierta fuerza. Si no, no enciende luz. Así no se enciende, tienes que presionar con cierta fuerza para que se encienda la luz, porque aquí dentro hay un muelle también. Tiene que tocar dentro, para abajo. La fuerza con la que tienes que presionar son 750 gramos de fuerza, que es la fuerza que hace falta para rasgar la piel humana. Viene de la antigüedad, que es la fuerza que tienes que ejercer sobre un arma para rasgar la piel. Entonces, si le presionas con menos fuerza, no se enciende. Entonces, tienes que tocar. ¿Cuál fue el último año que tuvo el campeón? ¿Campeón de qué? Pues en 2015, había campeonato de España. ¿En España en 2015? Sí. Mi último campeonato, pero he ganado. ¿En 2015? ¿En 2008? ¿En 2008? ¿Olímpico? En Pekín. ¿En Pekín? Maravilla, ¿no? ¿Y los chinos y los japoneses no son instrumentos de las esperamos? Sí. Bueno, la que tuve. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que aquí depende, porque el esgrima también es un deporte que es muy mental, es muy físico, a mi cuenta, evidentemente, para todos. Pero es un deporte también muy mental y muy estratégico. Así que los chinos son poco mentales y poco estratégicos. Ah, no piensan mucho los chinos. Son muy mecánicos. Entonces tienen a 10.000 chinos en fila haciendo los ejercicios durante 7 horas seguidas. El mismo ejercicio. Voy a salto uno. No importa, le tres más. Voy a salto uno. No importa. Alguno loco, ¿no? Cuando terminará. Claro, entonces ellos son súper matemáticos, son súper disciplinados y son súper mecánicos. Entonces, en cuanto le cambias un poco la mecánica, y le metes un poco de pillería, a veces así, le gira la tuerca, ya está, le protestas, yo no sé qué, tal, entra en colapso y se acabó chido. Ya, sí. Y en España, desde que ya no vamos a notar ahora la enseña de número uno, ¿quién es el número uno? España ahora lo tenemos en la final. Sí, tenemos a un chavalito joven que lo estamos cuidando mucho, se llama Julen Pereira. Y que ahora mismo está en el número 10 del mundo. Número 10 del mundo. Sí, bueno, que pedía que su hija también está empezando a llegar a ganar campeonatos. Mi hija no está empezando a ganar. Número 10, pero tu hija tiene algo. Sí, años. Sí, pero que quieres ser olímpica ya.
Claro, están trabajando para la Semana Olímpica dentro de 15 años, dentro de 20. Entonces, pues falta empezar ya. Así que, ya, pues, no. Hombre, la gente sale disparando, tío, claro. Sí. En el 2008 fuiste campeón olímpico, en el 2008. Sí. En el 2008. Es difícil, ¿no? Es una pesada. En comida, en todo, ¿no? Aparta siempre. Bueno, no te creas, ¿eh? Sí, al final... Es que nuestra dieta es tan buena que no nos hace falta mucho. Comiendo bien, con los verduritos y con el estado, con la mucha gracia, también la vista que la cuerpo. La altura y el cuerpo, eso tiene que ver mucho con el... Regular. No, no es tanto. Más que no hay... Qué interesante. Fíjate, pero hay mucha afición. 7.000. 7.000 personas. Es que hay gente... Donde todo... El deporte es el futuro. Bueno, yo creo que... Lo que mueve, eso no tiene que ser. Tú sabes la gente, ¿no? ¿Qué digo? Torero, torero. Exacto, presentan a Ortega Gasset y este señor, que hace. ¿Sí? Ortega Gasset, tan filoso. Y dice que es un patón. Gran filoso, es más de mí. No son muchos, es un recuerdo muy pequeñito. Sí, es un recuerdo muy pequeñito. Pero bueno, ahí estamos creciendo y ocultos en la sombra. Pero bueno, el deporte es muy similar. Sí, sí, por eso te digo que estamos ocultos en la sombra. Al final buscas un poquito, rascas y te encuentras. ¿Pero tenemos algún andaluz ahora mismo que esté...? Bueno, hay gente buena, sí. Andalucía ha estado sufriendo estos años porque... bueno, históricamente el deporte en Andalucía se hace libre. La buena temperatura y todo eso favorece que los deportes al aire libre tengan más tirón. El deporte en sala tiene más tirón pues, en zona norte, bueno, Madrid porque se hace de todo, pero luego zona norte, Burgos. Tenemos tantos clubes aquí, que además la Federación Andaluza ha sufrido históricamente algunas desavenencias y bueno, pero están creciendo también y hay clubes en todas, en todos. O sea, no hay ciudades sin club. Sí, sí, en Málaga estamos en Martín Carpena. ¿En Martín Carpena? Más de abajo, Martín Carpena y Luis Carpena. Oye, entonces tú te enfrentas con el contrario. Sí. Encanto. Entonces yo tengo que mentir. ¿Y qué es lo que cuenta? ¿Qué puntuación hay que le des al tiempo que se lleva la repetición de esta? Sí, los datos son el movimiento es tuyo. Los datos son a 15 tocados. ¿A 15 tocados? 15 tocados. El que llega a 15 gana. Son 3 tiempos de 3 minutos. Y el primero que llega a 15 gana. Entonces tú enciendes tu luz y es mojado. Se enciende la tu luz esa vez, porque los dos tocan si a la vez. Toca 15 veces. Eso es. Antes que el otro. Claro. Eso es. El primero que llega a 15. Claro. Sí. Tienes que tocar y... Y la espada, que es esto, que hay 3 armas. Y habrá una parte del cuerpo que no se pueda, ¿no? No, en la espada... Está limitado, ¿no? Porque claro, la ficha y a lo mejor abajo... No, no, la espada, que es mi arma, una es pierna esto. Y un pie no vale, ¿no? Vale todo. Y el pie también. Esa espada. La espada, sí. Faltando resolver la espada. Los otros dos tipos... No. Está la espada, es que hay 3 armas diferentes. Espada, florete y sable. ¿Es especialista? ¿Es especialista? ¿Otro? Ah, dentro de esto trae especialistas. ¿Qué ha quedado? ¿Espada? ¿Florete? ¿Florete y sable? Sí. Son diferentes, bastante diferentes. Sí, como fútbol sala, el 11 y el fútbol playa. Pero esto pasa con el fútbol. Si tú pegas fútbol 7, pega al 11, también pegará sable. Sí, pero los profesionales no. Tú no puedes, tú no podrías. No, Ricardinho no se puede meter en fútbol 11. O tú no ves a. Rolando también metido en el fútbol 7 o fútbol sala. No, este es un arlo que sí, que es lo mismo, que más o menos se parece. Pero es especialista en el fútbol. ¿Tú crees que sí le puedes dar a este? Que incluso le arrancamos. Sí. Aparte, además, aparte tienes un combate, sudando por ejemplo con el traje. ¿Tú estás en el máscara y se mueve bien, bien, perdido sin mirada. No hay parte de nada. Hay que tener cuidado. No, ¿y tú ves perfectamente con eso o no? Sí. Como el Canal Plus antes. Esto
como el Canal Plus. Codificado. ¿Ahora cuando se ha codificado el Canal Plus? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se toca? Toca el... Astronauta, bueno. Venga, Cristóbal, tócale a todos, a cada uno, a ellos. Vamos a pintar ahí. Pues al final se ve, si te acostumbras, y cuando ya lleva muchos años. Hombre, se ve, pero se ve un poco menos, ¿eh? Se ve un poco menos, sí, pero al final. Esa es la posición de guardia. Esta es la posición. Sí. Y ahora para adelante y para atrás. Para adelante, con el pie adelante y luego el de atrás. Para el paso y para atrás y para atrás. Para el pie de atrás y para atrás. Oye, yo ya. Estoy atrás. Atrás. Yo creo que haría yo un buen papel, ¿eh? Sí, sí, yo lo veo. Lo veo, lo veo, ¿eh? Me imagino, ¿eh? Oye, fantástico. Fantástico, fantástico. 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 Luego aquí. Hombre, se ve un poquito menos. Dale, Cristóbal, ya tienes ahí. Es extraordinario, ¿eh? Toma. Es extraordinario. A ver, grabamos la lección de Ramón. Entonces, igual, esto. Yo tengo Cristóbal. Esta es buena, ¿eh? Oye, tengo muy buena pinta yo haciendo esto. Es que te voy a hacer fuera. Yo tengo un vídeo, creo que paso a Ramón para que se lo pase. Ah, fenomenal. He grabado un vídeo. A ver. A ver, Ramón, ¿cómo le haces tú? Un pie adelante y un pie atrás. Así en forma de L. Yo creo que Ramón tiene futuro en esto, ¿eh? Pero un poquito con los talones en línea y este pie un poquito más adelantado. A la espada y hacia el rival. Para adelante. Y ahí vas esperándome a que yo te ataque. Ahí va. Qué bueno.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Me he acordado de una cosa, Pierre. Soy golfista. Cuéntamelo, yo también. ¿Sí? Sí. Pero yo es que escribo en una revista que se llama Soy Golfista. Ah, yo no. Bueno, es una casualidad, quiero decir, hay grandes periodistas, grandes pesos pesados del golf colombiano y latinoamericano, y luego estoy yo. Entonces, hay grandes artículos y luego el mío. El tuyo es gigante, ¿no? No, grande y gigante. Digamos que no tiene el mismo peso dentro de la revista, pero es que es desde España, una sección fija que ya lleva ya 3 años. ¿Y qué lo cuentas sobre internet? No, hablamos de golf, hablo de golf pero y de está coaching. En internet. Está en internet. Tú te... ¿Cómo es? ¿Soygolfista.com? .co o .co, ¿no? Vale. En Colombia es .co y aquí es .co. La buscaré. Te das de alta, te llega a tu casa, bueno, te llega a tu correo y hay 40.000 suscriptores. Que wow. No está nada más. ¿Y contenidos? No, siempre es golf. Algunos temas ¿Hay trucos políticos. ¿Que me puedan servir? ¿Trucos de golf? Sí, siempre hay consejos. Buenos consejos, merece la pena. Y luego torneos, ¿no? Y campos que te hablan de campos y te hablan de cosas. Sí, de restaurantes y de un montón de cosas más que merece la pena porque así conoces más Colombia y Latinoamérica en el mundo del golf. Buenísimo. Soygolfista.com.co, como se dice en Colombia. Y también tengo que recordar, que para eso tengo la chuleta aquí, a mi negocio web. Mi negocio web lleva las redes sociales, bueno, lleva las mías personales, fíjate. Lleva las redes sociales de Coaching Golf, lleva las redes sociales de mi mujer, una influencer que cada vez está más por encima de mí, claro. Juega con la base que es guapa, no como yo, claro. ¿Es difícil? No, es bastante fácil, es sencillito. Y también lleva las de Green City, lleva Arte Nogal, una empresa de muebles que... Pues tengo que llevar a Arte Nogal un día, a ti y a tu mujer. ¿Arte Nogal? Una empresa de Soseca de muebles, ¿verdad? Que son un encanto y yo creo que es de los mejores muebles que hay en España. ¿Es Arte Nogal? Por supuesto, bueno. Por supuesto. ¿Eso lo he deducido yo solo? Sí, sin ayuda de nadie. Sí, ¿no? Sí. Y de mucha gente más, incluida también de Antequera Golf. Merece la pena que conozcan mi negocio web, igual que merece la pena
conocer a Pirri. Cuéntanos más cosas, Pirri. Nos bueno, están cobrando. Veníamos invitados, pero nos cobran. ¿Qué quieres que te cuente? Te cuento del bueno, del momento en el que estoy viviendo. La verdad es que me encuentro en un momento bastante dulce porque, bueno, después del deporte ya sabes que... Sí, lo decías ayer. Está la reinvención. Que ¿no? yo te daba artista. Caña, porque de vez en cuando nos damos caña entre nosotros. Sí, pero es bien. Una caña sana, ¿no? Para que nos espabilemos. Sí. Y es verdad que bueno, hay que reinventarse. Entonces, bueno, pues la verdad es que he podido venir aquí con vosotros y estoy encantado. Y precisamente porque, bueno, pues yo ahora mismo disfruto de la maravillosa vida del autónomo. Qué bonita es. Y es preciosa. Y entonces, bueno, pues estoy dedicado últimamente a muchas conferencias, muchos eventos de empresa, una formación. Empresario unipersonal. Empresario suena mejor, unipersonal. Suena mejor. Bueno, pero es que también tengo varias personas en el mismo momento. Entonces puedo llegar al grupo entero. Y bueno, lo que trato es de transmitir mi experiencia, de compartir mis vivencias muy con buena. La gente. Y que... todos los comentarios que veo tuyos en redes y tal son positivos, que sí, la verdad eres es que un sí. tío muy simpático, lo transmiten muy bien. Me siento muy afortunado que sigo utilizando también mi deporte, mi pasión, y eso es muy importante en todo lo que hagas, ¿no? Claro, claro. Que todo lo que hagas utilices tu pasión y toda tu energía para transmitir, pues te da mucho avanzado, ¿no? Y eso es lo que me sigue pasando a mí. Yo sigo utilizando mi espada, sigo utilizando mi careta y sigo utilizando mi esgrima para diferentes cosas, pero a la postre sigo disfrutando con lo que me gusta y con mi pasión, ¿no? Que es el deporte, ¿no? Como también el golf y otros muchos deportes de los que disfruto ahora, pues quizás con más tiempo, porque antes no tenía tanto y ahora pues un poquito más. Al final yo digo que el compartir es muy positivo y que si compartes muchas veces te enriqueces mucho. Me encantaría que tú me dieras una conferencia de cómo se hacen las páginas, de cómo llevar una empresa y el negocio, de cómo tener una multinacional. Pero de me cómo... estás metiendo en un lío, me no, estás. No, no. Lo que te estoy contando es que cualquiera de nosotros puede compartir su experiencia. Hay que saber contarlo. No, hay a, mí, que a mí no me gusta. He disfrutado mucho en lo tuyo. Pero es crecimiento. Entonces, de todo lo que tú me digas, seguro que yo me puedo quedar cosas muy importantes. No, pero lo que haces tú, claro, y tú lo transmites muy bien. Yo he hecho esas cosas, pero no lo disfrutaba porque tú tanto. Porque una empresa de coaching. Luego hablamos de ello. Sí, sí. Pero, ¿sabes? Yo disfruto mucho más cosas de la edad y de la manera de ser con el vis-a-vis, con un grupo muy pequeñito, muy reducido. Y tú también haces esas cosas. Bueno, menos, sí. Sí. Yo te he visto fotos con espada de grupos más pequeños sí, y tal, no sí, sé qué. Sí, sí, sí. Hay grupos más pequeños, más grandes, pero que bueno. Sí, que está muy bien una conferencia para 500 personas, tal, qué bonito. Pero, 1.300 es mi récord. Bueno, pero sí. Fíjate, más todavía. Pero, ¿verdad? El contacto con. Cuando conoces los nombres de la gente que tienes delante y realmente notas la ayuda directa que les estás dando, es a mí me sí. Me gusta mucho más. Sí, es muy potente. Y si encima está unido a algún proyecto empresarial también, y sale adelante. Yo lo hago eso también en las mis conferencias. Tienes una serie de técnicas que te van contando y te dicen y tal. Pero yo eso lo hago dentro de una conferencia con 500 personas. Porque es muy difícil llegar a los 500 directamente cuando tú estás encima. Puede ser un poco más estresante no llegar a concretar el ambiente ni el mensaje que estás soltando. Por eso es recomendable que centres tu objetivo en tres secciones. Uh-huh. De cada sección cojas dos o tres personas y a ellos dirijas tu mensaje, ¿no? Entonces, realmente estás viendo cómo le estás sentando en la cosa, cómo se ríen, cómo aportan, cómo te mandan su mensaje de vuelta, les está haciendo gracia, se están durmiendo, están interesados, no pestañean. Entonces, claro, si ves a todo el mundo, todo eso lo localizas mucho menos. Si te centras en tres fases de las tres partes de la conferencia y vas a ese que generalmente además sueles utilizar la gente que más te devuelve. Claro, ¿no? Claro. Hay siempre un típico sota que está con una expresión pasiva. El que vino, porque su jefe le obligó. Que de vez en cuando saca su teléfono o que tal, de esos hay en todos lados. Pero tú te fijas en la gente que está potente delante tuya lanzándote mensajes también, ¿no? Entonces se ríe, está tal, mira va tal, comenta con no sé quién, hace no sé cuánto y tú lo estás viendo, entonces se lo haces a esa persona. Y eso es muy importante también a la hora de comunicar, ¿no? Y a la hora de trabajar con gente. Y me encanta, la verdad es que es una cosa súper chula. Disfrutas mucho con eso. Yo, sí. Cuando hablas de ello, se te nota la pasión que llevas y además que la gente, lo que te decía, disfruta mucho contigo porque...
lo que se lee y lo que se ve en las redes sociales es que es así. Sí, la verdad es que me lo paso bien. Estoy cogiendo más ritmo. Ya no, me ocurre... eres muy bueno comunicando, ¿eh? Mira lo que estás haciendo aquí. Ya me ocurre que me llaman de sitios y no sé de dónde. Eso es bueno. Es muy buena noticia. No, pues es que tenemos un evento en la secreta. Y luego, a ver, les tengo que preguntar, oye, ¿dónde me has oído? ¿Dónde te viene? Tal. Y pues alguno me dice, oye, no, pues me ha recomendado no sé quién, o alguien de aquí te vio, o alguien de no sé qué, o te he visto en las redes. Cuando necesites a alguien que te lleve las maletas, cuenta conmigo, ¿no? Vamos, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos, ahora mismo maletas solamente llevo una. Pero cuando coja un poquito más de ritmo, vemos la posibilidad. Pero vaya, nos están marcando 9 minutos, ya sabes que tenemos una limitación de tiempo. Nuestra regidora. Exacto, regidora, es mi mujer, es bióloga, tiene unas distintas facetas de la vida que sí, está muy bien. Conductora de buggy. También. Yo tengo una empresa. Vamos. Ah, primero, que luego mi hija y mi mujer me dicen, suscríbase, que le vamos a dar el mejor servicio del mundo, se va a divertir con gente interesante, hasta guapo, le hemos traído hasta uno guapo, bueno, sí que no se pueden quejar. Eso sí que no. Y yo siempre me aparto, quedo un segundo, y ellos son los graciosos, los simpáticos, y ahí está el quid de estos programas, ¿eh? Suscríbanse. Y en otro orden de cosas, tengo una empresa de coaching. Me gusta mucho el coaching, disfruto mucho con él. Me cambió la vida hace unos años. No lo estoy explotando todo lo que deban. Contrátennos. Aparte de ser muy bueno con jugadores profesionales y también en general con atletas profesionales, esa parte es coaching golf. Tenemos una parte de empresa que también se hace con directivos jugando al golf. Y luego tengo una que es peculiar, porque Tim Galloway, que tú lo conoces, creamos Juego Interior. Una marca que no estaba registrada en España y que la tenemos registrada nosotros, para todo lo demás. Volvemos, se nos acabó el tiempo. ¡Ah! Adiós.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Yo te voy a llevar a jugar a Burgos. A Burgos, mi padre era de Burgos. ¿Ah, sí? Natural de Burgos. Pues eso ya es una parte importante de tu vida y del conocimiento del mundo del golf. En Burgos hay un campo que a mí me gusta mucho. Sede del 30º y 31º Campeonato de España de la PGA. Y se llama Río Cerezo, todo junto. Por cierto, te has comido aquí un chuletón extraordinario. Sí. Allí te lo vas a comer. Yo creo que ya no sales de allí. Si eres aficionado. Chuletón y medio, ¿no? Sí, es sin duda uno de los mejores chuletones del mundo, junto con este que te has comido. Río Cerezo es un campo que merece la pena que visiten. Está muy bien situado, a 2 horas de Madrid, a 1 hora y media de Bilbao, de San Sebastián. Y además es un campo planito, no como este, que la verdad es que las hemos pasado canutas hasta con el buggy. Por cierto, te tienen que dar el carnet de buggy, tío. Sí. Vamos, porque no lo tienes. He pasado mucho miedo con esto, señor, te lo digo de verdad. Es que, macho, yo voy al límite siempre, y con el buggy también. Es que no encuentro otra manera de hacer las cosas. Pero yo me he quedado callado, que yo creo que yo no recuerdo 15 años atrás que me haya quedado 2 minutos callado en un buggy. El susto que me ha dado. Tampoco debe ser para tanto, ha sido una que casi volcamos. Pero es que ha sido a la derecha y a la izquierda, o sea, ha habido ahí dos opciones. Es que el caminito estaba complicado, ¿eh? Estaba complicado, sobre todo si vas viendo las redes sociales al mismo tiempo, mientras conduces en un camino estrecho, pues claro, pasa lo que pasa. Pero bueno, esta historia solamente van a verla 50.000 personas, o sea que va a quedar entre nosotros, ¿eh? Bueno, o sea, alguien se subirá un buggy conmigo, digo yo. Alguno que no vea esto. Cuéntame hacia dónde vas. ¿Tú? ¿Puedo contar lo que dijiste ayer, que no te veías? Sí, claro. Haciendo bueno, esto. Realmente, a ver, es muy importante ponerse objetivos en la vida, tener un propósito, y esto es una de las cosas que yo cuento en mi conferencia, ¿no? Y luego también nosotros, los deportistas, toda nuestra vida vamos dedicándonos a buscar objetivos y retos, ¿no? Y además que eso están es importante. Perfectamente definidos en el espacio-tiempo. Es decir, el próximo campeonato, el próximo torneo, el campeonato del mundo en verano, el campeonato de Europa en invierno, los Juegos Olímpicos cada 4 años. Entonces todo eso está muy bien definido. Así que, pues yo involuntariamente lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo de aquí a 5 años?
Esa es la respuesta del coaching típica. Claro, pues, y no encuentras respuesta. No, pero te imaginas. Y es bueno imaginarse también. Porque al final te vas poniendo retos y te vas poniendo objetivos y si los cumples, pues vas a por ellos, ¿no? Y yo tenía un reto hacía 5 años, que era vivir en un chalet, y lo he conseguido, ¿no? Entonces yo quería mi barbacoa y quería un trozo de césped, mierda de césped, o sea... En 5 años te vuelves a un piso, que no acabas harto. Bueno, pues no, pero ahora ese tipo de cosas son las que a mí me mueven, ¿no? Entonces ahora es dentro de 10 años, que a mí cómo me veo, ¿no? En 5 años está claro que yo creo que ahora entro en la mejor decena de todas, ¿no? Entre los 40 y los 50. No, entre 40 y 70. Quiero decir, la decena del hombre está ahí, entre 40 y 70. Y voy a exprimirme a tope, ¿no? Voy a currar un montón, voy a hacer un montón de cosas y a tope de energía, ¿no? Todo lo que me dé el cuerpo. Y luego, pues, a ver qué pasa dentro de 10 años o 15, porque, claro, pues esto hasta los 65 nos queda mucho todavía. Nos quedan 15 años de currar, 25 años de currar... ¿Tú crees que solo hasta los 65? Bueno, no. Seguramente se avanzará... Yo tengo un compañero de carrera que tiene 2 años más que yo, que se ha sacado una posición aquí en Andalucía y entra ahora en Córdoba, en el servicio de minas, y ya ahí le jubilan a los 70. Y cree que le van a jubilar más tarde. Sí. Después de una carrera profesional completamente distinta. Bueno, dentro de 20 años la sociedad habrá cambiado. Claro, seguro, claro, sí, sí. Claro. Y esto hacia esto vamos todos, ¿no? Pero aún así es seguir viéndote, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que seguiremos evolucionando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Ya estoy en la siguiente evolución de mi evento, ¿no? Hay un evento que es fugaz, que es un tiro, one shot, de formación, de revolver, de emociones, de reflexión. Y quiero que esto tenga una continuidad. Todavía no la tengo. Entonces ya estoy pensando en cómo continuamos esa formación para precisamente hablar de lo que tiene el deporte, que es la máxima diferencia que tenemos con el mundo de la empresa y con los empresarios, que es el entrenamiento. El empresario y el dirigente toma decisiones, maneja la presión, tiene estrategias, planifica, hace lo mismo que yo. La única diferencia es que yo lo entreno y él no. Entonces yo creo que puedo diseñar entrenamientos para mejorar esas habilidades y sé cómo se puede entrenar. Seguro. Porque eso es lo que hacemos nosotros para luego competir. Entonces al final lo que yo quiero es entrenar gente y creo que no es difícil. Entonces estoy hablando con profesionales muy buenos del sector, claro, para hacer una especie de producto donde demos un poquito más de continuidad a la formación y entrenemos gente para ver resultados reales. O sea, tú cuando te preparas 3 meses para una competición, esa competición la abordas. ¿Cómo te has preparado? Así y así y así. Vamos a prepararnos para una fase de la empresa o un organigrama o un objetivo o algo que tenemos a corto plazo y vamos a prepararlo así, así, así. Entonces, ese diseño de la formación durante ese periodo y luego que sea medible, ¿vale? Porque un resultado se tiene que poder medir para valorarlo, es donde estoy ahora, ¿no? Ese 2.0 de la formación que creo que es muy interesante porque tampoco se está haciendo. No, claro que no. Hay procesos, incluso individuales, coaching como haces tú. Bueno, pero ahora te cuento. El tema de la formación en empresas para grupos e individuos, de entrenamiento en habilidades, no se está haciendo. Ellos hacen tiros, cursos, liderazgo. Pero tú trabajas en empresa grande, vas a la empresa grande. No, tampoco, de todo tipo de empresas. A mí me gusta más la empresa garaje, esa que está empezando, tal. Que las escuelas de negocio no te dan nada cuando haces el máster, sí, nada. Sí, para hacer un plan de negocio, ¿no? No es cuestión solo del plan de negocio, sino en sí. No se valora ese tipo de negocio, ese tipo de negocio que empieza, no se ve de la misma manera. Y todos tiramos a lo grande, ¿eh? A grandes negocios, a masivos, facturación. Pero hay mucha gente que piensa en pequeño con una perspectiva muy larga y sin buscar crecer y convertirse en una multinacional. Y es un negocio a lo mejor de 1 millón de euros con 800.000 euros de beneficio. Muy rentable. Muy rentable. Y 3 personas. Sí. Entonces, eso se olvida en las escuelas de negocio y quizá era lo que habría que fomentar en el mundo que viene ahora. Bueno, me parece muy bueno. Y tú estás muy bien, claro, estás muy bien cualificado para eso. Y luego el porcentual de improvisación, porque por mucho que entrenes, en esto nunca hemos estado de acuerdo, sí, y lo sabemos, sí, pero empresarialmente... Sí, están las habilidades, quiero decir, todo lo tienes en la cabeza, lo que dices tú. Pero, Majo, yo creé una multinacional de la nada y te aseguro que la improvisación estaba en el 30% o el 40%.
Por muchas habilidades que tuviera, ¿eh? Vale, no es que no estemos de acuerdo, es que lo llamamos diferente. No, que no, que no. Sí, yo lo llamo que intuición. Nunca voy a llegar a acuerdo contigo. Intuición. No, tú te metes con la intuición. Sí. Intuición, mucho. Intuición, pero puede ser una intuición, pero es una intuición guiada. Es una intuición que viene de algo. No, no, no. Entonces, tú consideras que es el entrenamiento, lo que estabas diciendo ahora. Sí, pero a base de aprender, de gestionarte, del camino que vas recorriendo, generas una intuición dentro de ti. Esa intuición o improvisación, o como se llame, es lo que te va a hacer tener éxito o no en determinado tipo de negocio, ¿no? Al final eso se puede entrenar también. Tú puedes entrenar la intuición. No voy a estar de acuerdo contigo y no te lo voy a criticar. Todo lo contrario, es que te lo respeto. Pero creo que no es así. Y esta es la segunda vez que chocamos de otra manera en lo mismo. Encantado de chocar. Sí, es divertidísimo. Sí, sí. No, pero vamos a ver, hay diferentes opciones, está claro. Pero lo que sí es verdad es que este mundo es bonito. A mí me gusta mucho el desarrollo de personas también. Es diferente al mundo del deporte dedicarte a enseñar a chicos, a niños, a un club. Bueno, eso también es otro tipo de vida, ¿no? Que también, bueno, es quizás un poquito más vocacional, pero esto sigue siendo transmitir, sigue siendo enseñar, sigue siendo compartir y sigue siendo evolución, ¿no? Que es al final de lo que se trata, ¿no? Intentar guiar a la gente para que evolucione, crezca y mejore. Nos está marcando que tenemos la limitación y mira que mejor va, pero bueno, por no decir una palabra un poco más fuerte. Estamos arrancando también, y cogiendo ritmo, ¿eh? Juan Calatrava, desayuno, mañana, jugamos otros 9 hoyos, seguimos hablando, ¿vale? Vamos, en Antequera Golf. Con Calatayú, que me va a matar ahora cuando me vea. Y hablamos de todo un poco, nos quedan 2-3 partes de programa, ¿te parece? Vamos, estupendo. Oye, siempre es un placer, ¿eh? A mí también. Volvemos, cuídense. Chao. Y suscríbanse. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Vamos, muchas gracias. De nuevo aquí, en Antequera Golf. Nada más y nada menos. Y vamos a hacer un poquito de esgrima, ¿verdad, Pirre? ¿Verdad? Jesús María, que no veo nada. Esto es como el Canal Plus antiguo que veíamos intentando encontrar el tema sexual gratis, pero que no había manera en mi época. Ahí tienes que acostumbrarte un poquito. Tienes que acostumbrarte, pero al final esto está hecho para ti. Al final te acostumbras. Bueno, seguimos con Juan Calatayú, con Ramón Jiménez y con Pirri, José Luis, abajo Pirri. Esto, contadme, hemos jugado al golf, hemos disfrutado, 9 hoyos, ha ganado, dice Juan. Siempre gano yo, aunque no sea así. Y hemos disfrutado de cada uno de los hoyos y de Antequera en general, porque la verdad es que tienes un grupo empresarial que incluye un maravilloso campo de golf y un hotel en donde hemos podido disfrutar de spa,
de desayuno en común, de una comida y una cena estupenda, y ahora vamos a volver a comer, que esto no estaba previsto, porque contigo vamos cambiándolo todo, don Ramón. Misterio de Dios. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal lo habéis disfrutado? ¿Qué tal lo habéis pasado este fin de semana? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Aquí tenemos todas las comodidades, no solo el campo de golf, sino los dos hoteles que tiene el grupo Antequera Golf, y la verdad que aquí se está muy bien, ¿no? Y aparte del campo que tenemos, que es un disfrute cada día, con que cambien una bandera cambia totalmente el campo, y eso es, para los que somos de aquí, es importante. Tú eres socio de aquí, ¿no? Sí, yo soy socio de aquí. ¿Y es jugador habitual de aquí? Sí. No, se nota, ¿eh? Por eso nos ha ganado. No, tú has disfrutado hoy, ¿eh? Bueno, a mí es que lo que más me gusta de todo es la gente. Y donde me lo paso mejor es la gente, es verdad. Y nos hemos reído mucho, hemos jugado fantástico. Y luego, claro, la temperatura ayuda mucho. Estamos en marzo y vamos en manga corta. Ah, que estamos en invierno, es verdad. Estamos en invierno, vamos en manga corta. Vamos saludando a todos los socios que se cruzan y que vienen para un lado y para otro. Nos encontramos, hay un ambiente, pues eso, muy familiar aquí y se nota. Y bueno, la verdad es que el sitio es estupendo, el campo es precioso, es muy bonito, lo hemos vuelto a disfrutar hoy. Hoy se ha hecho menos difícil, ya vas cogiendo un poquito el truco, ¿eh? Vamos a ir. Porque lo que no sabéis es que el pro soy yo, no es Víctor. ¿Jugando? Entonces yo os he ayudado, más para que vaya sí, mejor. Ayer Víctor no nos ayudó en nada, tienes una cagada, íbamos de un lado para otro, y hoy Juan nos ayuda mucho más, nos ha enseñado el camino. Nos ha enseñado el camino. Y nada, hemos estado estupendo y ahora vamos a disfrutar otra vez de un arrocito, ¿no, Ramón? Un arrocito y unas collejas estoy viendo por ahí. ¿Cómo allá? Creo que es la primera vez que voy a tomar collejas. Yo no sabía lo que era. Collejas, sí, una planta silvestre tipo tagarnina, que bueno, que la tomaban nuestros antepasados y la seguimos tomando aquí, pero es un plato muy, muy gustoso. Os va a gustar seguro la collejas. La probamos allá. La porra antegrana, que lógicamente pondrán la porrita. Y algunas cositas, alguna comida de al sur, porque hay que meter la cuña siempre. Siempre, al sur tiene que estar presente. O serán a vista, o serán salada, o algo, pero habrá algo de quinoa, a lo mejor, o de algo así. Bueno, eso es una maravilla. Contadme, volveremos en breve. Pirri, ¿qué proyectos tienes por delante ahora tuyos, profesionales? Bueno, pues ahora estoy un poquito, como te comentaba antes también, pues más dedicado al tema de las conferencias y los eventos de empresa. Ajá. Yo creo que ya hemos hablado con Ramón para montar algo por aquí también, ¿ah, sí? Con la gente, porque... Sí. Pero que se trate de compartir conocimientos y de compartir con la gente. Y bueno, también puede ser una oportunidad muy buena para que la gente conozca todo esto, porque es un sitio fantástico y seguro que por la zona hay mucha gente que sabe que aquí se pueden celebrar hasta bodas, que nos ha dicho, que hay en un hoyo... Se montaba Brazal y la cena en blanco. La cena eso en blanco. Noche de blanco, 1000 personas vestidas de blanco con barra, luces, cámara y acción. ¿No? En el hoyo 3. Y luego en San Juan hacemos la noche de la candela, en el hoyo también, en el hoyo 3, donde es un espectáculo y también metemos 1000 personas. ¿Eh? Y a las 7 de la mañana están jugando al golf. A las 7 de la mañana, efectivamente, juega la gente en el hoyo 3. Y el tema nuestro es que intentamos que no se note absolutamente nada, ¿eh? Y es así, ¿eh? Se corta el césped, se da con esto para quitar las cositas de la colilla o lo que pueda ocurrir, y se riega y no se nota absolutamente nada de que ha habido una fiesta ahí la noche anterior. Es así, ¿eh? Yo hablaba contigo y hablaba también con Pirri y con Juan de lo bien cuidado que está el campo, es decir, un campo del centro ahora mismo, bueno, y también del sur, está seco. Bueno, han sufrido el invierno. Pero aquí esto está todo verde, 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 maravilloso. Bueno, es que me estaba contando también las cosas pluviales que tienen, que no se entiende mucho, pero vamos, que toda la agua va canalizada de manera continua para que todo tenga agua, y eso se nota en el campo, se nota mucho. No sé si os habéis dado cuenta que quizás no hemos parado en ningún hoyo, pero en todos hay una arqueta que están en la parte más baja, que su misión es coger las aguas pluviales, y en el momento que caen, a partir de 5 o 6 litros, los primeros 5 litros, digamos, se lo absorbe la tierra, pero a partir de ahí van a las arquetas, y esas arquetas tienen un sistema que automáticamente van a los lagos. Entonces, agua propia. El agua que nos cayó en septiembre, octubre, es la que tenemos hoy aquí todavía guardada. Y esa agua viene por la bendición desde arriba, y ahí lo habéis visto, agua siempre clarita, ni olores, ni nada, ¿no? Eso es lo que efectivamente hace que el campo este sea, yo podríamos decir que es casi un campo ecológico, y de fruta y hortalizas, ¿no? Y con alrededor de 8 bolas mías en los lagos. Pero bueno, esa es otra historia. Yo diría más, pero bueno, si dices. En 9 días. No, pero habéis perdido poca, ¿eh? Yo llevaba una bolsa, y me ha sobrado la mitad de la bolsa, ¿eh?
Es verdad, no, yo decía menos. Mías, es que Ramón me ha dado otras 8. Eso sí. No, pero yo lo que me ha ocurrido hoy, he tenido mucha suerte, porque cuando he ido a buscar una, me he encontrado 3. Entonces, sí, cada vez que iba, yo voy por la mía. No encontraba la mía, pero encontraba 3 del equipo de Andes. Como dijo Juan, las gallinas entran por las que salen, ¿no? Oye, ¿qué proyectos tienes por delante, Ramón? ¿Tú? No, claro, bueno, ahora mismo estamos... Bueno, el hotel está consolidado ahora mismo como un hotel ya de interior. Y ahora mismo con unas posibilidades muy grandes, porque en Antequera han surgido, o tenemos unas cosas que no teníamos antes, como el patrimonio de la humanidad, el claro. Dolmen de Menca, ¿eh? Y luego, ahora mismo, pues también tenemos 2 cositas que no teníamos, pero vamos a tener muy pronto, que va a ser la parada del AVE en Antequera. Es verdad. Con lo cual, para un madrileño va a ser 2 horas y cuarto o 2 horas de Madrid a Antequera, y se va a tardar menos lugar desde tu casa aquí, que desde tu casa a lo mejor a Alcalá de Henares, eso. Alcalá de Henares o cualquier cosa, efectivamente. Va a jugar y después luego vuelve en otras 2 horas. Eso es una cosa importante que vamos a tener ahora. Y luego el Puerto Seco, que es una empresa que efectivamente, como su nombre indica, es un puerto seco, y que van a tener muchas instalaciones, muchas naves, y va a dar mucha vida a Antequera. Yo creo que Antequera va a pasar un momento muy bueno. Y ahora tenemos nosotros aquí el proyecto inicial que se paralizó en los años 2007-2008, que era la venta de casa, pues la empezamos ya a partir del 1 de abril. Empezaremos con la venta de parcelas. Además, yo creo que va a ser un producto único, ¿no? Porque va a ser parcelas de 500 a 1000 metros, ¿no? En un campo de golf, que yo creo que va a tener un aliciente, con casas de 300, 400 metros, cortijo o casas de campo. Ese es el tema nuestro ahora. Bueno, algunas hemos visto súper chulas, ¿eh? Sí. Y cuidado la suya. Ah, la mía es demasiado grande, ¿eh? Pero estamos encantados, como no sé cómo te comentaba, con lo de Airbnb, ¿eh? Sí. Airbnb es una empresa que yo no conocía antes, pero que se mueve más que los precios, porque yo creo que está en todo el mundo, y que sin darnos cuenta, pues se me ocurrió alquilarla. Digo, bueno, me voy a mi casa al campo y bueno, son holandeses, australianos, ingleses, alemanes, los últimos que he tenido de Ecuador, no sé cómo se entera la gente, pero vienen de todos sitios. Para ellos es una gozada vivir en pleno campo, una casa tan grande con su piscina y con su historia. La casa es muy bonita. Y yo estoy encantado porque, bueno, pues me he encontrado un atípico ahí que no contaba antes con él. Oye, tenemos que hablar más en próximos programas de eso, ¿te parece? Porque yo creo que todo ese proyecto lo tiene que conocer. Estamos en tiempo. Yo recordar una cosa, que se me ha olvidado la publicidad, pero aquí la tengo yo en la cabeza, hombre. La escuela de fútbol de Isidoro San José y el Torco Madaleno, que yo os he comentado. Amigo mío, sí, señor. Que van a venir aquí a uno de los programas. Campamentodefútbol.com. Centro 21. Antilla, que con dos... yo te he hablado que van a venir además el próximo fin de semana. Que con 2 agencias inmobiliarias en Madrid y también trabajando en Marbella y en Málaga, les van a buscar desde un campo de fútbol o de golf al garaje para su casa. Volvemos ahora mismo. En una última parte, y no por eso menos importante. Todo tuyo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Ganador! Para la puesta en guardia, los pies en forma de L, 90 grados, pie delante, pie atrás, un pasito para adelante pequeñito, más o menos la distancia de nuestros hombros. Giro el cuerpo para no ofrecer tanto blanco y girado un poquito. El brazo paralelo al suelo. Y el otro brazo aquí detrás para que no te den. Un poquito de flexión en las piernas y ya tienes la posición de guardia. Para ir para adelante, mueves primero adelante y luego atrás. Y para ir para atrás al revés. Primero atrás y luego adelante. El fondo. Saca la mano, tira la pierna adelante y estira la de atrás. Saca adelante y estira la de atrás. Y a partir de aquí es movimientos para adelante y para atrás, buscando el momento, buscando el ataque y buscando el momento de tocarle. Y hasta aquí la clase de hoy. Eso era una era de campo. Una era de campo, campo. Entonces yo no había, y yo aprendí con una cabeza de ajo, una cabeza de ajo y un como un escardillo. No sabía lo que era un palo. Y entonces, claro, aprendí mal y ya eso no hay que lo quite. Ya no aprendes mal, eso ya no. ¿Y cómo es el swing que te enseñaron, Ramón? Yo tengo mucha curiosidad por saber, cuando tú llegas por estos campos, que llega una persona a un sitio y diga: yo soy un campo de golf, aquí va a ir a estar, aquí podemos hacer.
Eso es de algo. Eso es de las cosas más bonitas que yo he visto, hecho en mi vida. Efectivamente. Esto, además, en principio vino, antes de mí, María Cañizares, vino un tal Kawaguchi, el director de campo de Alterimar. Y Kawaguchi, pues empezaba aquí, además, el primer día, que Kawaguchi veníamos en un 4 terreno que tenía yo, lo dejé por la tarde, a las 6, a las 7, viendo aquí podemos hacer 1, aquí podemos hacer 2. Aquel día, y un día así muy bueno. Y esto que me llaman a mí para una de las cosas de estas, para una misa de difunto. Me fue a la misa de difunto a las 7 y se me olvidó Kawaguchi, tú. Y Kawaguchi aquí está. Aquí no había camino ni nada. Se me olvidó. Aquí no había camino ni nada para llegar aquí, en la carretera. Y el coche, que era un 4x4, no tenía prácticamente luces porque una de esas fundía la otra para arriba, que había yo Kawaguchi. Total, que me llego yo aquí, me subo ahí, que había un pájaro ahí. ¡Kawaguchi! Mira, digo, Dios mío, se me ha perdido el tío. Y no había forma. Entonces, con el coche, dando con lo como había, intentando con la luz, porque yo lo que tenía, a ver si veía algo, y lo veo, se nota que él se había metido, pero lo yo 15 por ahí, y me lo veo asomar, él se ponía, para no molestarse con eso, se ponía como un tipo de toalla por aquí atrás, ¿no? Parecía como un... A los japoneses, ahí está, ¿vale? Kawaguchi, ¿no? Ahí está, Kawaguchi. Y yo, ¡Kawaguchi! Y ya lo veo. Y al día siguiente dice, no, ya no voy yo más contigo. Y el tío empezaba aquí, para hacer un hoyo empezaba, hacía así con la... Cogía tierra, para arriba, se ponía muy raro. Y así, no, mira. Y así siempre se hacían las cosas de Kawaguchi, y digo, Kawaguchi, hay que hacer el campo, siempre los hoyos, lo que es la calle, la vaguada y las casitas arriba. Si no hay casitas, no hay gol. No. Bueno, qué trabajito me costó a mí convencerlo de que efectivamente el hoyo 1, bueno, hubo que modificarlo, ¿eh? El hoyo 1 en principio estaba donde estaba el 10 y el 9 terminaba aquí. Hicimos luego una modificación. Y luego ya se incorporó María Cañizares y Rodrigo Villegas, que es el primer director de campo que tuvimos nosotros aquí, que está en... ¿Llegaste tú a conocer o no llegaste a conocer? ¿No? Está en Inglaterra. No se puede cortar ni trasplantar. Para trasplantar algo, hay que hacer un convenio. Es decir, yo te quito, haz ese parrito, lo podemos quitar ahí, si hay 10, pues tienes que poner 30 en otro lado. Ese es el convenio. Convenio, exactamente. Yo te quito aquí, pero si me quitas eso, me tienes que hacer otro lado. ¿Qué es lo que vemos desde aquí, Ramón? Aquí se ven cuatro provincias. Es la sierra de Loja, que es Granada, la Virgen de Araceli de Lucena, que es Córdoba, y la sierra de la Roda Andalucía, que es Sevilla, y Málaga, que es la que estamos, Sidona, que es Málaga, y la Peña de las Enamoradas, que es un indio mirando hacia arriba, y que, bueno, tiene su historia. Y allá atrás el Torcayo. Para poder enfocar mejor la fachada, pues ya sé que os vais a cansar, pero lo mejor que hay es mejor ahí de pie con los micrófonos en la mano que sentados, porque sentados, te puedes sentar un segundito. Sí, no, y él es más alto que ella. Quedáis muy pequeñitos, ya como muy perdidos, no sé. Opiniones. ¿Qué dices? Opiniones. Yo estoy pensando en la publicidad que va por aquí. Claro. Entonces, no nos interesa subirla. No, pues se van a perder. Entonces mejor que estéis de pie ahí donde estaba Fermín. Pues nada, vamos a ponernos de pie. Con los micrófonos. Ahora, hacer gargara. Vale, pues poneros como a esta altura. Pues los micrófonos en la mano. En la mano, claro. Bueno, la mesa no queda mal ahí. Pues ahora os ponéis acá, tomad. Vale, espera, que me quito. Los micrófonos de verdad. Hola. Hombre, si no estás aquí. Pero ¿quién hay trabajando ahora mismo? Yo creo que en toda España. Un viernes, a esta hora hay trabajando cuatro. Ya sabes que no te digo nada, pero hemos estado contigo. Y este hombre que tenía que estar con envidia, ¿qué haces?
estamos en el área de campo. Estás en medio de una toma falsa, por cierto. Un furgón que veis. Algo y hacer una prueba de sonido. Somos los tíos más guapos y simpáticos de este mundo. El problema es que yo parezco la I y este el punto. Y esto no me pasa normalmente, pero es que la generación que viene por detrás han los comido más leche son los y el petit suit de los petit cojones. Suite, después de comer fue muy importante para mí. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es.
concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.